de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén, los niños salieron a su encuentro con palmas en sus manos y aclamaban con toda su voz: Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. Puertas, levanten sus dinteles, ábrense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, celebramos en este domingo, el domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén como Rey pacífico que viene a buscar a los suyos. Los suyos le reciben ahora para luego llevarle al Calvario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Mi Señor me había dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpean, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo,
que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 3 monedas de plata, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 mientras comían y dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédese aquí, velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar por una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo vence, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: te saludo, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: "Envaina la espada, quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar". Entonces Jesús dijo a la gente: "Han salido ustedes a prenderme con espadas y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos le abandonaron y huyeron". Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaría todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron: "Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: "No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que se levantan contra ti?". Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: "Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Jesús le dijo: "Tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora ustedes verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo". Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: "Habla, Jehová, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia que deciden". Ellos contestaron: "Es reo de muerte". Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: "Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado?". Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: "También tú andabas con Jesús el de Galileo". Él lo negó delante de todos diciendo: "No sé qué quieres decir". Al salir al portal, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí: "Este andaba con Jesús el Nazareno". Otra vez negó él con juramento: "No conozco a ese hombre". Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: "Seguro tú también eres de ello, te adelanta tu acento". Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: "No conozco a ese hombre". Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: "Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces". Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes
los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Y por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? ¿Cómo no contestaba alguna pregunta? El gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve el rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron
a crucificarlo. Al salir encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa y echando la suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban injuriaban y decían moviendo la cabeza: "Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz". Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: "A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. No ha confiado en Dios, si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. No decía que era Hijo de Dios". Hasta los bandidos que estaban crucificados con él le insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: "Eli, Eli, lama sabactani", lo que quiere decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: "A Elías llama este". Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: "Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo". Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. El velo del templo, ramo del olivo, entre los ramos que quieren significar la entrada del rey. Jesús, que no es un rey común, para Jesús no basta los tronos y la corona, no son suficientes para él, no son dignos de él. Jesús es un rey de un reino de amor, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de entrega. Hoy en esta solemnidad se entremezclan los dos sentimientos más profundos de esta Semana Santa. Por un lado, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y aclamado por los humildes como rey, al igual que aquella noche de Navidad que fueron los humildes los que reconocieron al Evangelio. Ahora son los sencillos y los humildes los que reconocen a su Mesías. Pero a la misma vez que entramos y cantamos Hosana al Hijo de David, bendito el que viene como Rey, bendito el Señor, también en este día del reinado de Cristo, en el que reconocemos que es nuestro Señor únicamente, también leemos el relato de la pasión, y es que Jesús gobierna entregado en la cruz, entregado a la pasión, derramando hasta la última gota de sangre. Jesús entregado en la cruz por amor. Nos dice una enseñanza antes de ser crucificado
que ha sido la clave de toda la cuaresma y de este tiempo de Semana Santa tan especial. Velen y oren para no caer en la tentación. La clave para poder seguir con fidelidad al Señor está en velar y orar. En estos días en que dicen que no podemos salir de nuestros hogares, en que estamos viendo la misa por medio de todos estos medios sociales, como el Facebook, el YouTube y otras cosas, nos dicen que la iglesia está entrando a sus casas por medio de los teléfonos, del televisor o de la computadora. Pero no es cierto. La iglesia ya había entrado a su hogar, porque usted es la iglesia, porque estamos bautizados y llevamos en nuestro corazón la semilla del reino. Tal vez no nos podemos congregar todos aquí para alabar al Señor como manda el precepto dominical por esta situación de emergencia. Tal vez no podemos venir aquí a comulgar el cuerpo del Señor, aunque sí podemos hacer una comunión espiritual en la que todos unidos como comunidad, como creyentes, como católicos, glorificamos a Jesús como nuestro Rey. Él reina en nuestros hogares. Por eso el signo de los ramos, como la palma de la victoria. Aquella palma de la victoria que vamos a ver muchas veces en las imágenes de los santos. La palma de la victoria, hermanos míos, que no es un triunfalismo barato de que todo va a estar bien, siempre, sino que es la palma de la victoria en medio de la dificultad, de la contradicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tenemos la victoria. Queridos hermanos, la muerte de Jesús en la cruz no es un fracaso, no lo es la victoria de Cristo. Cristo vence porque ha sido víctima, de propiciación, puede Él en su carne, en su persona, inmolarse, entregarse por la salvación de los hombres. La muerte de Cristo, hermanos, es glorificación. Es la glorificación del Hijo de Dios, en la que elevado en lo alto, en la cruz, atrae hacia sí todos los corazones. Y este es el reino al que nosotros estamos llamados, un reino de entregar nuestra vida, hasta también nosotros beber el cáliz que nos corresponde en nuestra vida cristiana, entregándonos día a día al amor a Dios. Allí en nuestro hogar, con nuestra familia, delante del Señor, allí en su presencia, nos entregamos en la obediencia de que amor. Jesús es un rey tan distinto a lo humano. No viene a afirmar su autoridad, a decir aquí el que manda soy yo. Ahora venga a mi nombre, Señor, soy el Rey. Jesús es un Rey que conquista los corazones, es un Rey que llama a la entrega, es un Rey que nos muestra que aquel que quiere ser el primero, que sea el servidor, que se entregue a la cruz. Abraza tu cruz y sígueme. Es el mandato del Señor. Y esta Semana Santa que comenzamos, hermanos, es una semana para nosotros renovar nuestra entrega a Cristo. Una semana para nosotros empeñarnos en ser mejores cristianos, aquí y ahora. Entregarnos a Jesús sin ninguna división, doblez de vida, renunciando al pecado,
renunciando al pecado, es la peor de las muertes para el ser humano, la peor de las enfermedades. Es aquella de estar apartado de Dios. ¿No? Esta Semana Santa queremos renovar nuestro amor al Señor. Confesamos con humildad que somos pecadores, que hemos fallado, que no siempre hemos sido fieles, que también nosotros en muchas ocasiones habremos dado la bienvenida cantando hosanas y alabanzas al Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos enseña algo contrario a nuestra carne y al modo de las ideologías de este mundo. Le queremos crucificar, le queremos sacar, no nos conviene tener. Queridos hermanos, que no nos pase como a los israelitas, que un domingo reciben al Señor y ya el viernes le quieren muerto. No, que nosotros podamos morir con el Señor en esta Semana Santa. Que este Viernes Santo podamos crucificar con el Señor nuestra vida y nuestras pasiones. Que podamos crucificar nuestro corazón con el Señor para que cambie de un corazón de piedra a un corazón de carne. Para que el Señor venga a ser morada en nosotros y nos conceda la salvación y la vida eterna. Que nuestra Madre dolorosa, la Madre de la soledad, nos conceda la gracia del cielo de seguir con fidelidad, con entrega y amor a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos, hermanos, nuestra fe rezando el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de pasión, en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquémosle humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. Digamos, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre del Redentor en este tiempo santo de pasión, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que por medio de la sangre de Cristo, el mundo se purifique en orden a la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que participan de la pasión de Cristo, por la enfermedad y los sufrimientos, alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros,
por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, el perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar, nos obtuvo la salvación.
Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóbolo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo
mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como la muerte de tu Hijo nos hace esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.